Bien, nos encontramos con Jorge Rodríguez, un baluarte del deporte de la región, con mucha historia. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Contento porque están en mi casa acá y estamos charlando. Bueno, el atletismo, el ciclismo, siempre fue lo tuyo, ¿verdad? ¿Lo que más te gustó y más satisfacción te dio? Sí. Yo hice varios deportes. Empecé con el fútbol como todo, boxeo, y después me largué al atletismo. Y después, cuando apareció el famoso triatlón en la Argentina, fue en el año 84, nosotros fuimos pioneros con la gente de acá, del ex General Sarmiento en ese tiempo. Y corríamos, nos defendíamos como podíamos, con bicicletas prestadas, armadas, con algunos carros, pero lo hicimos. ¿Qué pasó en 1986? Porque te consagraste ese año. Sí, gané el campeonato argentino de duatlón, o sea, ciclismo y atletismo. Las carreras en general eran una distancia de 40 kilómetros de ciclismo y se dividía el atletismo en dos partes. La primera parte, 5 kilómetros, se hacían los 40 kilómetros en bicicleta y contrarreloj y se bajaba de la bicicleta y se hacían los 5 kilómetros finales. Esa era la prueba, era una prueba de 2 horas más o menos de duración en total. Bueno, pero digo, todo esto te llevó no solamente a correr, sino a recorrer el país. ¿Hasta dónde llegaste corriendo? Mirá, fue una de las últimas pruebas que me tocó ir. Tuve que ir a Neuquén y yo no tenía cómo viajar porque esto es un deporte amateur, netamente amateur. Y bueno, me presenté ahí con gente de José Pá, amiga, me consiguieron un pasaje para ir en avión. Un hombre muy bueno, un santiagueño, diputado de la Nación, Primo Constantini, me consiguió un pasaje en avión. Dice, vas a ir con tu acompañante, una gloria del deporte también de José Pá, don Carlos Roseló. Y viajamos los dos en avión y apareció el indio en Neuquén a correr. ¿Te conocían como el indio? El indio, porque yo tenía una bicicleta que era un carro. Y algunos decían, ¿cómo? Este es un indio para andar en la bicicleta, ¿cómo puedo andar con eso? Y bueno, es lo que tenía. Y así todo, siempre ganabas, pero hasta un día te llevaron por delante un colectivo. Sí, estaba corriendo en el Buen Aire y nos habían cortado el tránsito y un colectivo me derribó en una subida y no se dio cuenta, con la parte de atrás del colectivo me tocó y me tiró. Y bueno, me pasaron algunos, pero se ve que me dio un ánimo bastante fuerte porque estaba cansado como todos y pude recuperar y gané la prueba. Felicitaciones, realmente nos encanta que nos cuentes esto porque es un ejemplo. Y hablando de esto, ¿cómo está el deporte? ¿Cómo está el deporte en los barrios hoy? ¿Cómo lo ves? Y ¿sabes qué? Yo no lo veo bien. Siempre fui un luchador de que la gente del barrio, los de menor recurso, tenían que tener más posibilidades de participar. Te cuento algo que hace muchos años que viene esto. Por ejemplo, para ir a los torneos juveniles bonaerenses, que tienen participación en los chicos, los jóvenes. Acá no hay, en los barrios, no tienen apoyo los clubes sociales, las sociedades de fomento, te puedo decir las uniones vecinales, los clubes barriales, no tienen un apoyo como para que los chicos hagan, las damas principalmente, por ejemplo, handball, volei, básquet. Y los chicos ya no hay canchas de fútbol para jugar gratuitamente, tienen que pagar un club privado. Y al no tener dinero, natación, no va nadie a los torneos juniorenses de los barrios, van solamente los clubes privados. Esto da mucho que pensar, ¿eh? Bueno, te queremos felicitar y que sigas así siendo ese ejemplo y llevando a la región en el corazón y en todos estos recuerdos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y quiero mandarle un gran abrazo a todos los deportistas amateurs, a la gente del ciclismo de San Miguel y de la zona también, y a los atletas, a los exatletas, a los profesores de educación física, a todos los que puedan hacer algo por el deporte, que lo sigan haciendo. Muchas gracias. ¿Eh? ¡Que viva el deporte! ¡Que viva el deporte! Sí, señor. Muchas gracias. ¿Eh?